Mira, el 4 me encanta. Porque es distinto a los que hemos hecho antes. Sí. Dice, hay un número de dos cifras, sabiendo que la primera cifra es igual a la tercera parte de la segunda. Y que si invertimos el orden de sus cifras, tenemos otro número que excede en 54 unidades al inicial. Esta es la locura, esto lo vamos a poner, pero bueno. ¿Y si lo pone? ¿Y lo que vamos a aprender? Darle la vuelta. Por eso lo quiero hacer, porque es divertido. Mira, dice la primera, el número es XY, ¿vale? Esto es un número y esto es otro número. Porque se puede ser 74, por poner algo. Ese es el número. Yo esto le llamo X y esto le llamo Y. La primera cifra es igual a la tercera parte de la segunda. ¿Vale? Eso deja pocas opciones. Pero bueno. Y ahora viene lo bonito. Si invertimos el orden de las cifras, o sea que el número es XY. Si invierto el orden es YX. Obtenemos otro número que excede en 54 unidades al inicial. A ver si consigo explicar esto bien. Este número es XY. ¿Cuánto vale este número? ¿Cuánto vale 74? 74, ¿no? Pero si no sé los números, ¿cuánto vale? ¿74 es 7 por 10 más 4? ¿Sí o no? Pues XY es 10 por X más Y. Ahora, si le di la vuelta, es al revés. Es 10Y más X. Y me dice que si le di la vuelta, obtenemos otro número que es 54 unidades más grande que este. O sea que esto tiene que ser 54 unidades más grande. No os lo va a poner, pero a mí me gusta este tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque hay que pensar. Pero un montón. Esto no se hubiera ocurrido en la vida. A mí tampoco. La primera vez me lo tuvieron que explicar. Pero bueno. Bueno, aceptamos barco. A ver cuánto da, ya por curiosidad nada más. La primera queda que y es igual a 3x. Y la segunda queda que 9x menos 9y. Es igual a menos 54. Entonces sustituyo y que vale 3x sería 9x. Primero es 3 y el segundo es 9. 39 tiene que ser. A ver si es verdad. 39 y 93. Si yo le sumo 54 a 39, me da 4 más 9, 13. Me llevo 1, efectivamente. 93. ¿Cómo mola?